Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. Seguimos jugando con Python y las cosas que podemos hacer desde Python para facilitar el trabajo que se hace en matemáticas financieras, cosas básicas de cálculo financiero. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar otra vez con NumPy Financial, pero para hacer algunas cosas con bonos. Entonces vamos a la compu y continuamos. Ok, entonces vamos a empezar. Ok, entonces vamos primero a cargar las dos bibliotecas. Vamos a importar NumPy como NP y vamos a importar NumPy Financial as NPF. Ok. Vale, entonces vamos a definir una función que va a calcular el precio de un bono. Primero vamos a ponerle aquí de qué vamos a hablar. Vamos a hacer bonos. Ahora sí. Entonces vamos a hacer una función que calcule el precio de un bono. Esto va a depender del tiempo, va a depender del flujo de efectivo y va a depender de la tasa de interés, ¿no? Entonces, P. Vamos a inicializarlo en cero. Esta P es donde vamos a ir guardando el precio, ¿no? Entonces, el precio lo vamos a actualizar con un ciclo for. En el range de la len del tiempo, ¿no? Aquí tiempo va a ser una lista. Perdón, un número natural. No, sí, una lista. Y vamos a ponerle P. Lo vamos a actualizar con el valor de lo que salga de los flujos en el iésimo flujo sobre la tasa. 1 más R a la T, ¿no? Pero ¿cuál T? Pues lo que sea del tiempo. Aquí tiempo va a ser una lista. Y lo que nos va a regresar esta función es la P actualizada al final. Ahí está. Entonces vamos a hacer el flujo. Va a ser un array que contenga este 10, 10 y 110, ¿no? El tiempo es un array que cuente entre el 1 y el 4. La tasa de interés va a ser del 9%. En
el descuento lo vamos a calcular como 1 sobre 1 más R a la T. Es decir, va a ser también un array. Y vamos a hacer una B que va a ser de los balances, que va a ser la suma de D por el flujo, ¿no? Entonces, B es un numerito, ¿no? De hecho, podríamos ponerle el round de esta cosa. Ahí está, ahora sí. Pero D, T y F son arrays, ¿no? Están los descuentos, el tiempo y los flujos, ¿no? Entonces, entonces vamos a llamarle precio a precio bono de T, F y R. Y vamos a imprimir, ¿no? Print este formateado el precio del bono es este precio este punto 2F, ¿no? Algo falló acá. Flujo no está definido. Flujo. Ahora sí, el precio del bono, pues es el balance este último que teníamos. Ahí está. Ok. Ahora vamos a calcular la tasa de beneficio. O el beneficio del bono directamente, ¿no? Podemos ponerle aquí. Aquí vamos a poner otra. Sí, también el markdown. Precio. Y aquí vamos a ponerle el beneficio. Ajá. Ok. Entonces, vamos a hacer una nueva función, el beneficio, el bono. Esto va a depender del tiempo, el flujo y el precio. Flujo, precio. Vamos a usar unas variables aquí. Vamos a tomar 10 a la menos 5. Va a ser la A. M va a ser 200. El inicial va a ser 0. El final va a ser 1. Y vamos a hacer un while. Entonces, while precio bono de tiempo, flujo y R tiempo, flujo, R, que aquí habría que meter la R también por acá, tiempo, flujo, precio, damos la R aquí, que si no
no va a saber de qué estamos hablando. Si esto es más grande que el precio, entonces el fin va a ser actualizado como fin por 2. Ahora, mientras esa condición no se cumpla, vamos a poner R igual a 0.5 por fin más inicio. Fin más inicio. Ahora para acá, en el range hasta M, vamos a calcular div, que va a ser el precio de tiempo, flujo y R. Menos el precio, ¿no? Y aquí vamos a meter unas condicionales. Si el valor absoluto de div va por debajo de A, es decir, A lo que va a definir es un error, mínimo, ¿no? Máximo, perdón. Entonces, si vamos por debajo de ese error, que nos retorne esa R. Si div es mayor que 0, vamos a hacer fin igual a R, y si no, el inicio va a ser igual a R, ¿no? Y vamos a actualizar la R como 0.5. Ajá, por eso no tenemos la R aquí. Ajá, justo lo que queremos calcular es la tasa de beneficio, que va a ser la R. Entonces la R va a ser 0.5. Por inicio más fin, y finalmente que nos retorne la tasa. Ahí está. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a poner flujos. En este caso, pues va a ser la misma F, ¿no? La F que teníamos era esta. Vamos a usar esa misma. La T va a ser la misma. R va a ser la que ya teníamos. Y vamos a hacer una B minúscula, que va a ser la suma de F por 1 sobre
1 más R. A la T, que es básicamente lo mismo que estábamos haciendo. La B tiene que ser un array, entonces. Ah, no, es un numerito. Entonces vamos a redondearlo. Ahí está, ¿no? Vale. Entonces, vamos a imprimir el precio del bono. Ese precio ya lo hicimos, ¿no? Entonces vamos a imprimir la tasa de beneficio. Beneficio es, perdón, se me olvidó poner la F del formato. Y aquí vamos a ponerle, no hemos calculado, este es el beneficio del bono de TF y B. Este vamos a llamarle Ben. Y va a ser Ben con un formato de dos cifras. Hay una falla. Ta, 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 ta. Ajá, justo. Hay una variable que se considera local acá. Ok. Y tenemos que meter la R aquí. Ok. Entonces, esto va a ser con la R que tenemos. Sí. Ahí tuvimos problemas con el while. Entonces, no, la R tiene que estar antes de que la utilicemos aquí en el while. Y el for va dentro del while. Entonces, si hacemos esto, ahora sí calculamos la tasa de beneficio y es de un medio, ¿no? Ok, si le quitamos el formato este restrictivo, sigue siendo un medio, ¿no? Ahí está. Ahora lo que vamos a calcular es, vamos a hacer un objeto bono, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí objeto bono. Entonces vamos a declarar el objeto bono y vamos a ver qué podemos hacer. Entonces va a ser una clase. Sí, cambiémosle aquí por clase. Clase bono. Entonces la clase bono, ¿qué propiedades va a tener? Va a tener dos métodos, perdón. El get valor presente. Ay, perdón. Que va a depender del bono. De un flujo de efectivo. De una tasa. Y de un término de madurez. Esto vamos a calcular el valor presente como los flujos sobre la tasa de interés, ¿no?
Return el valor presente. Y el otro método es la tasa de beneficio. Igual va a depender de el bono, del flujo, del valor presente y de la madurez. Entonces, este método, tenemos que calcular el beneficio, que es el flujo sobre el valor presente elevado a 1 sobre la madurez menos 1. Y esto nos va a regresar return la tasa de beneficio. Y vale, entonces vamos a llamarle calc a una instancia bono. Vamos a calcular la tasa de beneficio. 110, 0.0. No. El segundo término es de valor presente, 105.77, la madurez, que van a ser 2 años. Get ven, ahí está. Igual podemos darle el otro get, que es el valor presente. Igual empezamos con 110, la tasa de 0.02, que es casi esta, y el término de madurez, que son 2 años, y son 105.72, ¿no? 73, de hecho, ¿no? Entonces, si esto lo ponemos como 0.19, ya nos pasamos un poquito, ¿no? Entonces, 0.2, ahí estamos. Ok. Y podemos hacer lo mismo para bonos de tipo descuento, ¿no? Entonces, vamos a hacer un bono con descuento. Esto vamos a poner igual 2 métodos, que va a ser el getBP. Que depende de sí mismo, depende de una C, la tasa y los periodos, ¿no? Esto lo vamos a calcular el valor presente como la C sobre 1 más la tasa a los periodos, ¿no? Y nos va a regresar el BP. El otro método, pues, es el otro get. Get beneficio de self C y periodos. Esto es el, la tasa de beneficio, pues va a ser C sobre el precio a la uno sobre los periodos menos uno, y nos
regresa la taza, ¿no? Entonces vamos a calcular con descuento. Va a ser una instancia de un bono con descuento. Y vamos a obtener para ciertos valores el valor presente y la tasa de beneficio. Entonces, scal.get valor presente. Si partimos con 100, no, con 100, con la tasa de 0.05 a 15 periodos. Ahí están. Y perdón, descal.getBen. Igual partimos con... partamos con el valor presente, ¿no? 48.1, 100 y 15 periodos. Takes three positional arguments. Aquí algo me está fallando. Esta no depende de self, va a depender del justamente del precio. ¿Quién es el precio? Y aquí este lo vamos a convertir en un método estático. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a usar una de estas cosas que se están usando muy recientemente, que se llaman los decoradores. Entonces, este decorador lo que hace es avisarle a la clase que este método es un método estático, ¿no? Después podemos hablar un poco más de métodos estáticos. Entonces, ahora sí, precio, la C, los periodos. Y algo no le gusta, a ver. Tac, tac. Ahora sí, ya. Entonces, 0.05. Aquí podríamos ponerle que queremos el np.round de ben a 2 round. Ahí está. Ahí está. Y este también podríamos redondearlo, ¿no? np.round a 2. Ahí está. Ahí está. Ok. Entonces, pues bueno, vamos a pararle aquí. Son de las cosas que podemos hacer con bonos. Y pues bueno, en la siguiente sesión de esta serie de Python para matemáticas financieras, lo que quiero hacer es analizar datos del comportamiento financiero de algunas empresas, ¿no? Sobre todo los ejemplos que vamos a hacer van a ser con empresas de tecnología. Pues vamos a ver cómo obtenemos los datos, y pues el resto es hacer algunos ejemplos de análisis estadísticos con pandas, ¿no? Entonces va a ser más o menos sencillo, digamos, pero de momento vamos a pararle aquí. Y nos vemos en una siguiente sesión.